tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, a lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús, no tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste se siente libre al estar esclavizado. La maldad se ha multiplicado día tras día. Para el malvado es valentía su cobardía. Seguir tus pasos es toda una osadía, y defender la fe es un acto de rebeldía. Dudar de ti es símbolo de inteligencia. El creer en ti es una vergüenza, es ignorancia. Prefiero ser sabio, creyente y sinvergüenza antes que ser soberbio, perdido en la arrogancia. En la cruz sufriste hasta morirte. Ayer muchos dieron su vida por seguirte. Hoy no perdemos ni un amigo por servirte. Señor, ¿cómo has de sentirte? Padre, perdona si en hipocresía te he negado, si con mi silencio me he avergonzado, si de tu gracia y tu misericordia he abusado en esas veces que te he fallado. Enséñame a enfocarme en las cosas que te importan, a confrontar lo que otros no confrontan, a parecerme más a ti, aunque cuando más me parezco a ti es cuando menos me soportan. Protege a mis hermanos misioneros que arriesgan su vida anunciando tu plan. Ten misericordia de los bochincheros, jueces del Facebook y del Instagram. Perdona que no di la otra mejilla a la más famosa plataforma de películas, que devolví la bofetada ante la burla y le respondí a esas excusas tan ridículas. Pensé que alguien tenía que encargarse, que tus hijos debían manifestarse. Se me olvidó que de ti nadie puede burlarse, que ante ti toda rodilla va a doblarse. Los sentimientos importan más que la verdad, porque la verdad ya no es verdad.